No sé cuál es la polémica, porque en realidad cualquiera que va al hospital tiene un mural que está desde marzo a favor del aborto y al lado un mural celeste solamente con la imagen de un niño por nacer pintado del otro lado. No sé cuál en democracia es la polémica. No me termina de quedar claro si la polémica es los dos murales. O la polémica es un solo mural. Si la polémica es un solo mural, estamos con un problema democrático, porque la democracia implica eso, justamente pensar distinto. Entonces, parece que queremos diversidad, pero diversidad para algunos nada Un más. problema de intolerancia. Exacto. Así que creo que básicamente es eso, ¿no? Yo soy una defensora de las dos vidas, lo voy a seguir diciendo. Creo que estamos caminando por dos caminos. Uno se defiende una vida que a veces la podemos salvar y a veces no, porque en las interrupciones legales de embarazos también tenemos muertes de mujeres. Así que son dos caminos que cada uno tiene la libertad de escoger el suyo. Yo escogí hace mucho tiempo el mío, no lo oculto, a mucha honra, siempre digo, salvemos las dos vidas, lo voy a seguir diciendo, y creo que un mural jamás, jamás puede ser un motivo de polémica o de conflicto, y mucho menos cuando en la misma pared, a escasos metros, hay dos murales que representan dos posiciones que hay en Argentina. Válidas, que se pueden discutir, pero estamos confrontando ideas, no personas. Hasta ahora no encuentro que encontré más agresiones personales o artísticas que en realidad el fondo de la cuestión. Cuando lleguemos al fondo de la cuestión va a ser interesante poder compartirlo y charlarlo. Salvemos las dos vidas.